Bien, en principio os queremos dar la bienvenida tanto a los alumnos del Máster Online de España como a los usuarios de la comunidad de desarrolladores, ¿no? Que podáis estar ahí. Estuvimos hablando y nos parecía interesante que hacer un webinar de alertas geolocalizadas de GeoTrigger. Entendemos que es una tecnología bastante llamativa y bastante interesante. Y bueno, hablando Raúl y yo, pues vimos la posibilidad de hacer este pequeño esta charla, ¿no? Entonces, pensamos que puede ser muy interesante. Esperamos que os pueda iniciar o ayudar en esta tecnología. Y simplemente, bueno, cualquier pregunta que tengáis, yo estaré pendiente del chat y bueno, esperemos que os resulte interesante. ¿Qué hace yo ya? Sí, confirma que realmente se está grabando. Ah, vale. Un segundito, chicos, vamos a comprobar que se esté grabando para los que no puedan asistir ahora. Supongo que sí, va a ser el icono aquí de Está grabación. grabando. Sí. Bueno, no te he presentado. A mi lado está Raúl Jiménez Ortega, que es técnico de ESRI, también responsable de la comunidad de desarrolladores, muy conocido por todos vosotros también, por muchos de vosotros. Y bueno, la verdad es que es un placer que Muchas estés gracias, aquí. Carlos. Hola, chicos. Para los que no me conocéis, bueno, ya sabéis, el que está hablando entonces, por tanto, es Carlos, que es la persona de contacto en el máster de ESRI, en el máster online. Y bueno, yo eso, pues soy el responsable de la comunidad de desarrolladores para lo que necesitéis, aquí me tenéis. Vamos ya al grano. Lo primero, quería un poco ponernos en situación, ¿vale? Y que nos pongamos la expectativa en el sitio correcto y tal. Básicamente lo que pone la transparencia, como una hora no da tiempo a saber todo lo que se puede saber sobre GeoTrigger, ¿vale? He intentado marcar unos objetivos en esta charla, que el primero es conocer qué son, ¿no? Y qué ventaja ofrece utilizar GeoTriggers versus utilizar los sistemas nativos que pueden tener Android o iOS de alertas geolocalizadas, ¿vale? Que hay algunas ventajas que quiero que conozcáis todos. Entender mejor en qué contextos se pueden usar los geotriggers y hasta qué punto podemos configurar esas alertas geolocalizadas, que son algunas de las ventajas, concretamente, que ofrecen los geotriggers frente a las configuraciones nativas. Aprender qué herramientas hay para facilitar la programación. Y qué códigos podemos utilizar para no empezar desde cero y qué podemos utilizar para depurar las aplicaciones, ¿vale? Para cuando ya estemos desarrollando, probar que funcione todo correctamente. Entender un poco cómo funcionan a bajo nivel, y digo un poco porque cómo funcionan los geotriggers es una tecnología que está patentada y no está todo liberado. Bueno, de hecho, la tecnología en sí del servicio no está liberada, el algoritmo, que es lo más importante, no lo está. Entonces, no está toda la información, ni siquiera yo sé cómo funcionan 100% a bajo nivel, pero sí quiero que nos quedemos un poco con el flujo de información que pasa de la aplicación a los servidores, etcétera. ¿Vale? Y bueno, y eso, y conocer un poco cómo se usan estas herramientas de desarrollo y depuración y facilitar algunos recursos extra o aglutinar muchos de los recursos que hay por ahí en diferentes páginas en esta presentación para que luego por lo menos las tengáis en un sitio de fácil acceso, ¿vale? Entonces vamos a empezar por entender el contexto de dónde y para qué se usan. Yo tengo aquí, bueno, yo soy un súper entusiasta del tema de las alertas geolocalizadas y yo creo que es algo que va a revolucionar un poco el mundo de la tecnología, que es algo muy nuevo porque al final los geotriggers no son más que eso, alertas que saltan. Y vamos a poner alerta entre comillas, ¿vale? Comportamientos que se disparan cuando un dispositivo que está en movimiento cambia su posición, ¿vale? Normalmente la asociamos a lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? A una persona que se va moviendo por una ciudad o por un país o lo que sea y le va avisando de información útil cuando entra en una zona cercana, ¿vale? Entonces, hasta ahora hay pocas empresas que estén sacándole provecho o haya mucha tecnología, si os habéis dado cuenta, casi ninguno tendréis mucha tecnología a día de hoy en vuestro móvil o tal que se comporte en función del contexto. De hecho, yo creo que una de las pocas y más destacadas es
Foursquare, que conforme te vas moviendo a veces con las últimas versiones, te ibas moviendo por la ciudad, te saltaba publicidad de algún o algún local que estaba cerca. Y yo diría que Google Now y poco más. ¿Vale? Entonces se abre un abanico muy interesante de aplicaciones que se pueden desarrollar gracias a esta tecnología y hasta ahora no se ha hecho, yo creo, porque era bastante complejo. Yo lo digo por experiencia propia. ¿Vale? Entonces, bueno, algunos casos de ejemplo, pues este que estamos comentando, ¿no? El tema de promociones de locales. Las alertas geolocalizadas pueden servir, por ejemplo, por esa imagen para notificar a una madre cuando su hijo ha llegado a casa. No es cuando se está comportando, está mandando una notificación el dispositivo, no a la persona que lo lleva. O sea, en la posición pues, depende de otra persona, ¿vale? Lo que quiero decir ahí. Bueno, notificaciones de tráfico, temas de turismo, se puede utilizar, ¿vale? Hay un montón de aplicaciones que se puede utilizar, pero no siempre tenemos que estar pensando en que se asocie todo a un móvil, ¿vale? Y esto es una de las cosas importantes que yo también quería destacar. Al final, tú puedes decir que se desata un comportamiento de una, que un comportamiento puede ser un aviso, una notificación al teléfono de alguien cuando llegas a un sitio determinado. Pero puedes decir, por ejemplo, que tu casa apague las luces cuando detecte que ya no queda nadie en casa. Y eso lo puedes saber cuando toda la gente que lleva los dispositivos móviles se han alejado de casa. O podemos mandar esa información, o sea, ya no tiene por qué ser a un dispositivo físico. Puede ser que desencadene una acción en un servidor, que cuando yo me vaya de la universidad, pues coja y decremente el número de personas que hay en la universidad en un contador que tiene la página web en uno. ¿Vale? Se podría. Lo que quiero es que ampliemos la mira a que no solo son notificaciones en móviles. ¿Vale? Y bueno, y esta es la parte de los wearables que creo que también es. Estamos en el momento perfecto para empezar a jugar con los geotriggers y ya no. Quizás jugar no es la palabra correcta porque creo que ya podemos empezar a hablar de hacer cosas serias y hablar de negocio con los dispositivos que se llevan encima. El principal problema que yo había detectado hasta ahora, que llevo cerca de 3-4 años enamorado de las alertas geolocalizadas y leyendo mucho, era que muchas de las alertas no llegaban realmente a ser leídas por la persona a la que llegaba esa alerta, porque te llegaba una notificación al móvil y tú no te enterabas de que te había llegado porque llevabas el móvil en el bolsillo y era importante que te hubieses dado cuenta porque llevabas el móvil en el bolso. Si, había un montón de casuísticas en las que se te podía pasar esa notificación. Ahora con los geotriggers, que bueno, como ya si no todos lo sabéis o lo comento, geotrigger en sí es la tecnología que tiene Erri y que facilita todo este proceso de creación de aplicaciones conscientes del contexto, podemos conectar esas notificaciones también directamente con los dispositivos wearables, ¿vale? Con relojes, con llámalo con lo que quieras, con Google Glass, con lo que tú quieras, ¿vale? Y voy a hablar sobre todo de la parte de Android, perdonadme los que sois más de iOS porque he intentado, pero no me he dado cuenta que para hacer los ejemplos con iOS me hacía falta tener una cuenta de developer de pago y tardan más de un día en activártela y no me dio tiempo a hacer la prueba ayer. Vale, os voy a contar un poquito sobre todo más cómo funciona en Android, pero en iOS la lógica es la misma, ¿vale? El código obviamente no es el mismo porque es otro lenguaje, pero la lógica de la aplicación sigue siendo la misma, ¿vale? Entonces, en Android creo que nos quedemos con que se puede utilizar en todo tipo de dispositivo que lleve Android, ¿vale? Los geotriggers, la SDK que hay de geotriggers se puede usar tanto en aplicaciones móviles como en que llevan Android, como aplicaciones con wearable que lleven Android Wear, como otras aplicaciones, por ejemplo, el caso de la Google Glass que os comentaba, que si nos da tiempo al final, si queréis lo comento, si además tenéis interés os comento un poco, que se puede utilizar pues a través de una API REST, también se pueden comunicar, ¿vale? ¿Qué son y cómo funcionan? ¿Vale? Pues básicamente la forma más fácil de entenderlo es, yo creo, primero, pensando, viendo esta imagen, vemos los geotriggers, son al final, como dice la Wikipedia, perímetros virtuales de un área geográfica real, ¿no? Es delimitar zonas en una aplicación que queremos que tengan algo, información, que desencadene una acción cuando el usuario llegue. ¿Vale? Os voy a abrir la herramienta, el editor, perdón, esta no es, es esta, ¿vale? El editor de GeoTriggers,
No sé si todos sabéis llegar aquí, así que voy a hacer un breve repaso de cómo se llega aquí, porque es muy probable que no. ¿Vale? Desde la página de developers, cuando nos identificamos con nuestra cuenta, yo automáticamente ya me he cogido el usuario, ¿vale? En cada una de las aplicaciones que tenemos aquí en el menú de la izquierda, si hacemos clic en cualquiera de ellas, en caso de que no salga todo esto, saldrá que tenéis que registrar la aplicación, un botoncito y le dais, y una vez le dais al botón de registrar la aplicación, os sale todo esto, ¿vale? Pues aquí en la pestaña Tools, tenemos dos de las herramientas que podemos utilizar para los GeoTriggers, ¿vale? La que tenía abierta era esta, el GeoTrigger Editor, ¿vale? Entonces, ¿qué son los GeoTriggers? Y lo quiero explicar un poco utilizando la herramienta porque creo que es más visual, más entendible, ¿vale? Yo básicamente lo que he hecho es, con la herramienta web, me he venido a Granada y he querido definir unas zonas, yo puedo definir tantas zonas como quiera con la herramienta, ¿vale? Le digo, esta zona de aquí, 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 aquí. Quiero definir que haya una alerta o que se desencadene una acción cuando el usuario, y aquí le voy a poner todas las opciones que yo quiera, ¿vale? Luego voy a explicar todas estas acciones. Esto simplemente un poco para que os quedéis con qué es la herramienta. Vale, entonces, ¿esta herramienta qué hace? Nos permite generar geometrías, formas ahí en el servidor que van a albergar toda la información de nuestras alertas. ¿Vale? Entonces, para empezar, primer concepto, las alertas están registradas, están todas guardadas, o las áreas están todas guardadas en un servidor web. ¿Vale? Luego las leeremos desde la aplicación móvil para que salten, etcétera. ¿Vale? Entonces, básicamente, los GeoTriggers no son más que esto, no tienen mucho más que esto. Ahora, ¿cómo se utilizan? Es lo que vamos a ir viendo a lo largo del seminario. Y cómo funcionan a bajo nivel. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar un poco por cómo funciona, qué es lo que está pasando detrás de las cortinas, ¿no? Cuando estamos utilizando este servicio de GeoTriggers. ¿Vale? Aquí he puesto un poco todas las piezas del puzzle. ¿Vale? Aquí tenemos una aplicación móvil. He puesto un móvil, o puede ser cualquier, un tablet, o puede ser cualquier cosa que lleve un rastreador de tu posición, ¿vale? Un GPS. ¿Vale? Pues el móvil lo que va a estar haciendo es, cada vez que detecte que hay un cambio de posición, va a mandar a la nube, me refiero a ArcGIS Online, porque además GeoTrigger solo es un servicio que está disponible en ArcGIS Online, ¿vale? No te lo puedes instalar en ArcGIS Server, y no existe, es la única forma de trabajar con ello es a través de ArcGIS Online, ¿vale? Pues cada vez que detecte que hay un cambio de posición, se lo va a enviar al servidor de ArcGIS Online, le va a enviar cierta información, ¿vale? Y ¿qué va a hacer el servidor de ArcGIS Online? Bueno, pues va a mirar de todas esas alertas que hemos creado antes, esas que, la que acabo de crear y las otras dos que habían, va a comprobar si del móvil que estoy conectado hay alguna notificación que le corresponda a él, y ahora veremos eso cómo se hace. Básicamente es con los tags, ¿vale? Tú a cada alerta le asocias una serie de palabras o de tags, de etiquetas. Entonces, por ejemplo, una alerta puede tener, como en este caso, ¿no? Ofertas y cine, ¿no? Entonces, eso es una alerta que quiero que le llegue publicidad a una persona cuando entre cerca del perímetro de un cine, ¿vale? Pues si el usuario que tiene el dispositivo está suscrito, ya sea a la palabra ofertas o ya sea a la palabra cine, ¿vale? Lo que va a hacer directamente el servidor es, ¿su posición coincide dentro del perímetro? Sí. ¿Alguna de las palabras que a la que él está suscrito coincide con la del perímetro? Sí. Vale, entonces, ha macheado, hay que desencadenar la acción que me haya configurado, que hayamos configurado nosotros, ¿vale? Esa configuración puede ser, pues, un mensaje, una notificación push al móvil, en cuyo caso, y en el caso de Android o de Apple, se enviaría desde el servidor de ArcGIS Online una notificación al servidor de push, que es uno que tiene Android o Apple en su caso, en la nube también, y ellos ya se ponen en contacto, perdón, con nuestro dispositivo, con la información que nosotros la hayamos querido enviar. Vale, esa es una de las posibles acciones, pero otra de las posibles acciones, bueno, vale, y en caso de que el dispositivo del teléfono, por ejemplo, lo tengamos conectado a un wearable, el wearable se pondría en contacto con el teléfono, con nuestro wearable. Y en el caso en el que la notificación no sea directamente al dispositivo móvil, sino que sea a otro servidor, a casa, para apagar las luces o lo que sea, pues directamente el servidor se pondría en contacto con nuestro servidor en concreto,
que tendría que hacer pues desactivar las luces o lo que sea. Vale, un poco a bajo nivel, así es como en el fondo se están comunicando estas herramientas, ¿vale? Entonces, vamos a volver a la parte de GeoTrigger Tools, ¿vale? Pero vamos a ver un poco el funcionamiento para que nos hagamos una idea. Esto voy a entrar un poco a nivel técnico. No pasa nada si os perdéis un poco en esta parte porque tampoco es vital. Esto simplemente es para los que tienen un poco más de curiosidad en saber qué es lo que está haciendo el GeoTrigger Editor por detrás. ¿Vale? El GeoTrigger Editor, como hemos visto, es una aplicación web, ¿vale? Una aplicación web que está accesible a través de una URL. Y aparte, esta aplicación web, esto sí es open source. Esto sí podéis ir al repositorio de Erri, ¿vale? Aquí si buscáis GeoTrigger, entre los varios proyectos que hay, veréis que está el GeoTrigger Editor, que lo podéis descargar y lo podéis poner en vuestro propio servidor si queréis, por no obligar al usuario a pasar si queréis por el GeoLine, o sea, porque queráis modificar la interfaz, por lo que vosotros os apetezca, ¿vale? Entonces, es una aplicación web que se comunica con los servidores de ArcGIS Online para dar de alta, dar de baja y editar alertas, ¿vale? Uy, perdón. Bueno, entonces, básicamente tiene algunas funciones como una llamada a REST que es el trigger create. ¿Veis? Aquí, bueno, no voy a parar aquí, ¿vale? Para los que queréis echar un vistazo al código, para que veáis, lo único que hace básicamente es mandar la información de la interfaz para que genere esa nueva alerta. En este caso, pues una alerta que creé donde le puse las palabras clave cupón, descuento, restaurante. Le dije que la condición que quería que saltase esa alerta era cuando entrase al perímetro que yo había definido, ¿vale? Y bueno, y el resto de configuraciones que ahora después veremos qué más se le puede poner, ¿vale? Entonces, eso básicamente lo que hacía era se guarda en el servidor cuando ya hace esa llamada y el servidor te devuelve, a su vez, pues la información de si se ha creado correctamente la notificación, ¿vale? Y un identificador del trigger, ¿vale? Este GeoTrigger Editor es una aplicación web, ¿vale? Pero además, la SDK que tenemos para Android y para iOS nos permite llamar a estas funciones para crear alertas directamente si queremos desde el móvil, para que el usuario que va a utilizar los GeoTriggers pueda crear la geometría desde el móvil, pueda configurarse sus propias alertas sin tener que pasar por el GeoOnline y las de alta, ¿vale? A fin de cuentas, lo que digo, esto no viene a ser más que una aplicación web para ayudarnos. El Faker, que es el que estamos viendo ahora, nos permite hacer falsificar la posición de un dispositivo, ¿vale? De esto lo podíamos hacer de dos formas. Si queremos probar nuestras aplicaciones cuando estamos programando un GeoTrigger y comprobar que funciona, bueno, tenemos tres opciones. La primera es salir a la calle e ir al perímetro que hemos marcado y ver si salta de alerta, lo cual obviamente eso habrá que hacerlo, pero habrá que hacerlo una vez hayamos probado, no va a ser la primera etapa de la aplicación, ¿vale? Pero una vez al principio, otra dos alternativas que nos queda, una es instalar alguna aplicación que en el móvil nos permita falsificar la localización del dispositivo, que en Android sé que se puede, pero en iOS no sé si se puede falsificar la posición. De todas formas, como no lo sé, la otra opción que tenemos es mediante el Faker, ¿vale? El Faker lo único es que podemos coger el identificador de una aplicación móvil nuestra y hacerle creer al servidor que nos estamos moviendo sin realmente movernos, ¿vale? Os voy a enseñar ahora cómo funciona la interfaz para que veáis cómo funciona. Vale, entonces, básicamente, el Faker, pues, lanza esa actualización de la posición y lo que tiene, si os fijáis, es básicamente lo que el móvil mandaría. Una latitud, una longitud y una precisión, ¿vale? Y la hora a la que se ha captado esa posición, ¿vale? Aparte se envía lo que es el tracking profile, que luego veremos lo que es, y un token. Vale, entonces, eso es lo que nos va a permitir luego desencadenar las acciones de notificaciones push, de cualquier cosa, ¿vale? Notificación al servidor, etcétera. ¿Qué es lo que nos devuelve el servidor cuando nosotros le mandamos una actualización de localización? Pues nos dice pues la localización en la que le hemos enviado, a la que nos está respondiendo, y aparte nos dice qué regiones cercanas con alertas que nos apliquen a nosotros, ¿no? Porque puede haber 200 alertas puestas alrededor mía, pero yo solo estoy suscrito a 5, o 5 me interesan a mí. Pues me enviaría esas 5 alertas, la geometría de esas 5 alertas, también me las envía, ¿vale? Entonces, voy a enseñar un poco el ejemplo para que os creáis que esto cómo funciona, porque siempre gusta verlo un poco mejor así, o por lo menos a mí me gusta más verlo así, a lo mejor porque también soy más,
más técnico, ¿vale? Os voy a enseñar el ejemplo este, ¿vale? El ejemplo este que he puesto, en Granada he marcado dos zonas. Una que es la zona de la Alhambra, ¿vale? Que le he puesto una alerta. Se escucha alguien de fondo. Pues no sé si podemos silenciar. Dame un segundito. A ver, ¿dónde? Chat. No. Chicos, y mientras estamos nosotros aquí probando intentando silenciaros, ¿sabéis cómo silenciar a vosotros? Sí, no tengo tiempo. Yo creo que prácticamente están todos silenciados. Falta alguno. Si no, a lo mejor estáis escuchando, si se escucha muy fuerte, sí será alguien que tenga el micro abierto. Si no, puede ser de la sala de al lado, que también tenemos gente y de vez en cuando se escucha algo, pero vaya, no me molesta a mí, me imagino que a vosotros tampoco molesta, no llegará mucho ruido. Participantes. Aquí Ángel. No. Bueno, chicos, pues intentad silenciar, ¿vale? No me entretengo más, que si no. Creo que deben. Esto se cierra. Dándole otra vez al botón. ¿El participante? Sí. El de chat. Vale. Lo que os comentaba, la aplicación. Tengo ahora mismo dos alertas. Una puesta en la zona de la Alhambra, ¿vale? Que tiene la palabra, la etiqueta turismo asociada. O sea, todas las personas que estén suscritas a las notificaciones de turismo recibirán una notificación cuando, aquí está definido, cuando entre en este polígono, se le enviará un mensaje que será bienvenido a la Alhambra de Granada y le enviaré una URL donde se pueden descargar una audioguía de la Alhambra, ¿vale? ¿Qué más he puesto? He puesto que esta acción desencadene otra cosa más, y es que envíe una notificación a otro servidor, ¿vale? Donde yo voy a guardar o voy a gestionar esa información, ¿vale? Esto, lo que he hecho ha sido crear un pequeño script falso, ¿vale? Que registra la petición cuando llega y la almacena en el servidor, ¿vale? Yo ya la podría tratar, ¿vale? Aquí le digo la información, una información adicional que quiero que me envíe. Vale, ¿cómo podemos ver que esto realmente está funcionando? Vale, pues esta aplicación que yo he dicho es esta, ¿vale? Esta aplicación falsa. Esto ahora mismo lo que registra es cada vez que salta una notificación nueva, ¿vale? Veis que aquí la última es de ayer a las 6 de la tarde y desde entonces nos ha vuelto a saltar una alerta de la Alhambra. Aquí estoy viendo que se están saltando las de la Alhambra. Vale, pues ¿qué pasa? Si nos vamos al Faker, a la otra aplicación que teníamos, que se accede también desde aquí, como habíamos visto, del panel de tools, Faker, ¿vale? Si yo ahora aquí me vengo, lo primero que me dice es que inicialice el dispositivo, ¿vale? Aquí le podríamos poner un token si quisiéramos falsear la posición de un dispositivo real, ¿vale? Me da igual que sea en este caso un dispositivo real, es como un dispositivo virtual, me vale. Lo único que quiero ver es que salta la alerta, ¿vale? Una vez inicializado, me dice, vale, pues este dispositivo tiene este tag, que es su identificador propio. Cada teléfono, cada dispositivo que se esté moviendo y tenga una aplicación tendrá un identificador propio. Y yo ahora aquí le puedo decir que me quiero suscribir también a la palabra turismo, ¿vale? Entonces le digo actualizar tags, ¿vale? Ahora cada vez que yo cambie la localización, quiero que me envíe la alerta de mi dispositivo y de turismo. Entonces le digo, vale, ¿cuál es mi nueva posición? Mi nueva posición es esta. No estoy dentro de ninguna zona, ¿vale? Aquí me dice lo que se enviaría, lo que se envía al servidor y lo que recibe el servidor. Si yo me voy a la aplicación esta y refresco, veis que no se registra nada porque no se ha lanzado ninguna alerta, porque no se debería de saltar, ¿vale? Porque no he llegado a ninguna zona de alerta. Si yo ahora me voy, por ejemplo, aquí al Albaicín, ¿vale? Me meto aquí dentro del Albaicín. Esto, vamos a ver cómo está configurado el Albaicín. Hace exactamente lo mismo que lo de la Alhambra, ¿vale? Pero mandando información del Albaicín, pero también registra una llamada en el servidor. Vamos a ver si efectivamente se ha registrado. Vale, aquí vemos que efectivamente ha habido una llamada recibida ahora mismo y toda la información que va a recibir ese servidor y que vamos a poder tratar, ¿vale? Y aquí vais a ver que está la información como eso, el lugar Albaicín, que es lo que. Perdón, sin querer.
Son datos opcionales que yo le he configurado aquí, ¿vale? Esto para que tengáis en cuenta que se le puede enviar tanto información como queramos al servidor, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es lo que nos permite hacer estas dos herramientas. Una es crear las alertas y la otra falsear posición y comprobar que efectivamente se están saltando estas posiciones. Si hubiésemos puesto un dispositivo real en el faker, la notificación push nos habría llegado a ese dispositivo, ¿vale? O si estuviésemos haciendo las pruebas directamente con la falsificación del teléfono, también nos habría llegado la notificación. ¿Vale? Ya no voy a tocar muchas más cosas técnicas, ¿vale? Entonces, por ahí recordando algunas de las cosas que comentaba al principio. Necesario para utilizar GeoTriggers y las GeoTrigger Tools, tener una cuenta de desarrollador, ¿vale? O una cuenta de organización, también nos vale. Registrar una aplicación, crear una nueva aplicación, perdón, y registrar la aplicación. Vale, aquí os he dejado también la URL porque, como decía antes, he tenido que actualizar las transparencias porque de vez en cuando cambian las interfaces, ¿vale? Se cambian las páginas web y a lo mejor veis estas transparencias dentro de 2 meses y no coinciden los botones con donde decían estar, ¿vale? Es mucho más probable que la URL siga estando en el mismo sitio. ¿Vale? Pues es que recientemente, en diciembre, se cambiaron las interfaces del panel de desarrolladores. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto. Entonces, lo único que quiero pasar ahora un poco por los detalles de configuración que se le pueden pasar a una alerta. Vale, el primero ya lo hemos visto y lo hemos comentado varias veces. Las etiquetas, los tags o las palabras clave, ¿vale? Que nos permiten clasificar esa alerta, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, pues en el caso de una aplicación que queremos que nos avise de conciertos, pues tú le podrías asociar una palabra por el estilo de música a cada alerta. Y yo me puedo suscribir a los estilos que me interesan, entonces cuando yo pase cerca de un sitio, pues me salta, ¿vale? No creo que tenga mucha más complicación. El siguiente es la condición que queremos que haga que se dispare o se desencadenen las acciones, ¿vale? En este caso puede ser dos, o entrar o salir del polígono. ¿Vale? Luego está la acción, ¿vale? Y acciones pueden ser tres. La primera es enviar una notificación push, como decíamos, al móvil o al tablet o lo que sea, ¿vale? Que tiene... pues un mensaje de texto, puede tener un mensaje de texto, una URL, puede tener un icono, puede tener un sonido y se le puede enviar información adicional que queramos procesar en el móvil. Otra acción que se puede desencadenar también a la vez, se pueden desencadenar hasta tres a la vez, no son exclusivas, no deben ser una u otra, ¿vale? Es que se cambie el perfil de traqueo del teléfono. Eso lo vamos a ver ahora, lo siguiente, ¿vale? Es la forma en la que la aplicación va a estar enviando nuestra localización. Si la va a enviar con mucha frecuencia, si la va a enviar con menos. Esto va a depender de la batería que dispongamos en el dispositivo y de la precisión que necesitemos para el uso que tenga la aplicación. ¿Vale? Pues la alerta puede hacer que se cambie un perfil. Y ahora veremos un caso de uso en el que eso pueda tener sentido. Y la otra es lo que estaba diciendo, una llamada a un servidor externo. ¿Vale? Se le envía la información de la alerta a un servidor y el servidor desencadena la acción que quiera. Además, tiene configurada la alerta un intervalo mínimo de tiempo en el que permita que se desencadene esa acción. ¿Eso qué significa? Imaginaros que yo estoy en el límite, en el perímetro de la Alhambra de Granada. Y por lo que sea, estoy corriendo para adentro y para afuera todo el rato, porque estoy, yo que sé, corriendo un círculo. Y entro y salgo constantemente del perímetro. Le podemos decir que no se lance una alerta cada vez que detecte que entro y salgo, sino que solo se envíe una vez al día, aunque haya entrado y salido 20 veces, ¿vale? Eso es una de las cosas que digo, por ejemplo, que es uno de los puntos a favor de utilizar el GeoTrigger directamente en vez de utilizar la forma nativa. Todas estas cosas ya están solucionadas, ya están implementadas y nos ahorrarán tiempo. ¿Vale? El número de veces máximo que queremos que salte una alerta por dispositivo. Aparte de veces al día, por ejemplo, o veces por hora que queremos que salte una alerta, le podemos decir, no quiero que se le envíe este cupón o esta alerta o se desencadene esta acción más de una vez por cada usuario, más de 20 veces. Porque imaginad, bueno, y ahora luego veremos eso, porque al final todo lo que son los GeoTriggers utilizan créditos de Argeo Online y tienen un coste muy pequeño, pero tienen un coste. Entonces, si no son necesarios enviar 18 alertas, pues nos ahorramos 17 y nos quedamos solo con una, ¿vale? Y también nos permite configurar
un flujo, o sea, un horario, por ejemplo, que solo se envíen las alertas en fin de semana o solo en horario laboral. Bueno, entonces todo eso también es muy útil para cierto tipo de aplicaciones, o yo qué sé, imaginaros que las promociones de cualquier bar son los martes por la tarde y solo quiero que se envíen las promociones los martes. Lo puedes configurar, ¿vale? Y aparte de otras cuantas opciones más, pero vale, no voy a entrar mucho más en detalle, ¿vale? Que básicamente son un poquito más avanzadas, como lo que decía, de enviar información adicional, porque yo qué sé, para que está preparado para intentar limitar lo mínimo posible. Vale, ahora vamos a ver lo de los perfiles de configuración. Esto que decía de que una de las acciones que se puede desencadenar es que te cambie el perfil de configuración. Los tres perfiles que hay son el primero, que es el modo áspero, que lo que significa es que va a utilizar la mínima batería posible, por tanto, también va a tener menor precisión que los otros métodos, ¿vale? Utiliza, por lo tanto, utiliza triangulación de antenas, que son, pues eso, las menos precisas, o el método de geolocalización posiblemente menos preciso de todo. Y este medio, pues nos da hasta unos 500 metros en zonas rurales, zonas donde, o sea, si nos vamos al campo probablemente tengamos mucha peor localización. ¿Vale? ¿Para qué puede ser útil esto? Pues cuando no sea para nada necesaria una precisión muy alta en el envío de la información. Por ejemplo, si el Ayuntamiento de Granada, porque yo ya me he fijado aquí con Granada, si el Ayuntamiento de Granada quiere mandar una bienvenida a la gente que llegue a Granada, una alerta con una guía turística o con los teléfonos de importancia, pues si te hacen falta en Granada, a la gente que llegue a Granada le da igual que esté en el centro de Granada que esté en la periferia de Granada. O sea, lo único que quiere es que esté dentro de Granada. Y el 500 metros no son nada dentro de una ciudad, ¿no? Pues eso, por ejemplo, podría ser una forma útil y te aseguras que no le va a gastar casi nada de batería al usuario. La otra, que es el modo fino, o como yo siempre digo, el modo paranoico, que es totalmente lo opuesto, ¿vale? Que es algo, el método que está enviando aproximadamente cada 5 segundos tu localización, ¿vale? Por lo que está usando además siempre el GPS. Y por tanto, no se recomienda para dispositivos que no estén constantemente alimentados de una batería. O sea, puede ser muy interesante para un dispositivo que esté conectado a un coche, por ejemplo, y que esté la policía. Haces una aplicación para la policía o yo qué sé, o para tu propio coche, que te avise de las notificaciones de accidentes, de tráfico, lo que sea. ¿Vale? Pues es muy importante saber, o que te llegue una alerta si sabes que hay un accidente a 2 kilómetros lo antes posible, para que vaya frenando. Y no te importa que consuma batería porque estás en un coche que lo puede estar cargando al mismo tiempo, ¿vale? La precisión en este caso son de unos 40 metros. Y luego está el otro modo, que es el modo más importante o más diferencial de esta tecnología, de los geotriggers, que es el modo adaptativo, que básicamente lo que tiene es un algoritmo que está patentado por una empresa que compró ERRI ya hace mucho tiempo, que lo que hace es se adapta la frecuencia a la que va a enviar la localización desde el dispositivo al servidor, se va a adecuar a diferentes parámetros, ¿vale? Y esos parámetros es a la distancia que estés de alguna alerta que te interese. Siempre digo lo mismo, imaginaros, tengo todas las alertas puestas aquí en Madrid y estoy en Granada. Pues el teléfono, gracias a la tecnología, se da cuenta de que estoy a 400 kilómetros de Madrid. Y como sabe que no soy Superman y no voy a ser capaz de llegar en 10 minutos aquí a Madrid, pues va a estar enviando a lo mejor mi localización cada, yo qué sé, cada 8 horas, ¿no? Se va a adaptar inteligentemente a la proximidad, a la velocidad en la que nos estemos desplazando, para utilizar cuanto menos baterías mejor, ¿vale? La precisión en este caso, pues bueno, no es ni tan buena como el modo paranoico ni tan mala como el modo áspero, sino que es una precisión más o menos de unos 100 metros y no suele utilizar o no usa GPS, ¿vale? Funciona bastante bien cuando tira de... cuando detecta está en una zona en una ciudad con wifi cerca, ¿vale? Porque utiliza también las señales wifi, los routers, para saber dónde estás. Y esto ya es una parte un poco más gris, que no está tan, no, nunca se ha dicho tan claro. Ahorra batería también porque algunas de las alertas no solo las tiene el servidor, sino que con el modo adaptativo
se cogen y se almacenan en el dispositivo para no tener que estar utilizando 3G todo el rato, conexión a internet, porque imaginaros que de repente pasas por una zona donde no haya conexión, o, y aparte porque consume mucha más batería, y la comprobación de si estás dentro de una zona, de un perímetro donde tiene que saltar una alerta, se hace dentro del mismo móvil, ¿vale? Eso es lo que comentaron en una de las charlas en Estados Unidos. Pero no veréis documentación de eso en ningún sitio y no sé hasta qué punto se envía o hasta qué punto eso se almacena así, ¿vale? Y bueno, y ahora quería ver un poco por encima, porque esto cuando hicimos el año pasado, sí, ya un taller, es fácil perderse un poco aquí en la configuración de las notificaciones push, ¿vale? Cuando queremos configurar nuestro GeoTrigger que envíe notificaciones a teléfono, tenemos que configurar nuestra cuenta de ArcGeoOnline también, ¿vale? Y tenemos que configurar nuestra cuenta de la consola de Google, en el caso de Android, ¿vale? Entonces voy a dejaros este material que os explica cómo se hace, ¿vale? El primero es cómo se crea, cómo se activan las notificaciones push para los dispositivos Android, que tenemos que crear una cuenta de desarrollador, tenemos que tener una cuenta de desarrollador de Google. Tenemos que crear un proyecto, como veis aquí, tenemos que activar la API GCM, que es Google Cloud Message, ¿vale? Que es la que permite, si os fijáis aquí, es la que permite enviar los mensajes en Android. Tenemos que crear credenciales de autorización para utilizar esta API de Google, ¿vale? Tenemos que crear una nueva clave pública, ¿vale? Os he puesto lo mismo, he intentado poner siempre la URL para que no os perdáis. Y para los que no estéis familiarizados con esta notación, así que os he puesto entre mayor que, menor que y mayor que, el Project ID al final pues cambiará en función, o sea, es una variable en función de cada uno saldrá uno. O sea, no tenía sentido poner la mía. ¿Vale? Pues cuando le deis a crear nueva clave, os va a preguntar qué tipo de nueva clave, le dais una clave de servidor, ¿vale? Y inicialmente no hace falta que le indiquéis nada en este campo. Luego, cuando saquéis la aplicación a producción o para usuarios reales, sí es recomendable, porque esto lo que hace es limitar quién puede usar vuestra API, ¿vale? Esta API al final también tiene un límite, como todas las APIs del mundo, todas tienen un límite, ¿vale? Entonces, ese valor habrá que configurarlo algún día. Vale, una vez creéis eso, os va a dar aquí una API key, ¿vale? Que es la que vais a tener que utilizar, esa la vais a tener que copiar porque la vamos a necesitar en nuestra cuenta de ArcGeoOnline. ¿Dónde? Aquí, cuando estéis en Developers, ¿vale? Le dais a vuestra aplicación y luego le dais a la configuración, a Settings, que está por aquí a la derecha, ¿vale? Lo he puesto aquí, Settings. ¿Vale? Pues cuando bajéis abajo del todo en esta página, veréis que hay una pestañita de Android donde te va a decir, dime la API key de tu cuenta, ¿vale? Pues copiáis ahí el valor, ¿vale? Le dais a actualizar el certificado push y esta aplicación ya podrá enviar notificaciones push a dispositivos Android. A la derecha veréis que tenéis lo mismo para configurar en Apple, pero como no he tenido tiempo para tener una cuenta de developer real, lo siento, no he podido crear los paso a paso, lo actualizaré, ¿vale? Y luego, a modo de ejemplo, os quería enseñar un poco lo sencillo que es empezar o hacer las primeras pruebas, otra vez en Android, lo siento de nuevo a los de iOS, y los recursos que tenéis para hacerlo, ¿vale? Lo primero, habéis visto en GitHub, tenemos un montón de cosas de GeoTrigger, ¿vale? Voy a hacer un switch otra vez, me voy a ir a la pestaña. Aquí, perdón. ¿Vale? Aquí tenemos el Faker, que lo podemos descargar, es open source. Tenemos una biblioteca de JavaScript que nos permite, perdón, esto no es tanto para hacer una aplicación móvil que haga que salten alertas, sino para interactuar con la API de GeoTrigger, que lo que hemos visto, a través de JavaScript, pues crear nuevas alertas o, ¿vale? Todo funciona además de JavaScript hecho con Node. Veréis que hay para más lenguajes, aparte de para iOS y para más sistema operativo. Bueno, aquí es que hay una mezcla. Está para Android y para iOS, pero veis que también hay GeoTrigger preparados para Ruby, para Go, ¿vale? Para Python, para poder dar de alta y trabajar con toda la API de GeoTrigger. ¿Vale? Entonces, este ejemplo que vamos a ver ahora, lo que he hecho básicamente ha sido coger este código de aquí, descargármelo, ¿vale? Y configurarlo. De todas formas, aquí veréis que tiene algunas opciones. Un segundito. Va un poquito con retardo. Ah, vale. Vale. Pues el tema.
¿Cómo se configura? O sea, ¿qué tiene? Vale, perdón. Tú te descargas, cuando te descargas este código, aparte de tener la SDK, tienes uno de ejemplos. ¿Vale? Aquí en Lips tenéis los dos ficheros que hacen toda la comunicación en Android con el servidor. Y aquí en los ejemplos tenemos una aplicación que básicamente lo único que hace es se suscribe a la alerta y salta y hace que salten las notificaciones push, ¿vale? Pues en este fichero, el geotriggerActivity.java, viene ya todo el código hecho, lo único que falta son un par de variables, ¿vale? Bueno, perdón. Configurar estos tres valores. ¿Cómo se configuran estos tres valores? ¿Qué tres valores está esperando la aplicación ahí, ¿vale? Esos tres valores son estos tres que estoy enseñando aquí. El primero es el client ID. ¿Vale? Bueno, no mira mi aplicación porque tampoco tiene mucho sentido enseñar el mío, ¿vale? Pero dentro del settings, en la pestaña licensing, aquí ahora tenéis el client ID. Eso lo copiáis y lo pegáis aquí, ¿vale? De la misma aplicación donde hayamos configurado las notificaciones push, recordad, que podemos hacer que para cada aplicación, que si os fijáis, nos volvemos al panel, cada aplicación al final es diferente. Yo aquí tengo un montón de aplicaciones, de testeo, de cosas que he hecho de prueba, etcétera. ¿Vale? Coger el identificador de aquí de la aplicación que hayáis creado. ¿Vale? La cogéis de aquí. El siguiente parámetro, que es el Google Cloud Message Sender ID, ¿vale? Se recoge de aquí. Es esto que pone Project Number. ¿Vale? Y esta es la URL donde podréis acceder. Igual, en Google Cloud, perdón, en la Developer Console de Google podemos crear muchos proyectos. Pues seleccionamos el proyecto que nos interese, donde hayamos activado la clave y todo el rollo. ¿Vale? La clave que tenemos configurada en nuestro servidor, etcétera. ¿Vale? Perdón, y este último parámetro, que no he puesto una transparencia, son las palabras clave que queremos a las que se suscriba el dispositivo, el teléfono. Esto en este caso, en esta aplicación de ejemplo, son las mismas palabras clave para todos los usuarios, porque vienen ya directamente en el código, pero esto nosotros podríamos configurar nuestra aplicación de Android y que estos tags sean un parámetro de configuración de la propia aplicación cuando el usuario entre, ¿vale? Si configuramos esos parámetros, ya tenemos configurado una aplicación con GeoTriggers que funcione, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, ahora me la vais lanzando por el chat o lo que sea. Vale, esto lo he dejado porque me pareció interesante y ya que lo hice para la conferencia, creo que lo podía contar aquí también. Es eso, ¿cómo se da ese pasito más allá una vez tenemos la aplicación en Android para que salte en el reloj? No sé si habéis visto todos esa aplicación, pero como creo que vamos con tiempo, porque al final me estoy entreteniendo menos de lo que pensaba, que no me estáis lanzando todas las preguntas que podíais lanzar, me voy a ir al canal de GeoDevelopers, ¿vale? De YouTube, porque aquí subí un par de vídeos de GeoTriggers, ¿vale? Que os quiero enseñar. El primero es cómo funcionaba la aplicación que vimos en la conferencia, ¿vale? Que básicamente es esto, es una aplicación que es esa que hemos visto de ejemplo, solo le he puesto un mapa por encima y un par de cositas muy tontas, ¿vale? Entonces lo que hace es que salte una alerta y la alerta salte a ese dispositivo que veis a la derecha, ¿vale? El dispositivo de la derecha es un emulador de un reloj, ¿vale? En la conferencia lo hicimos con el reloj real, ¿vale? Pues ¿cómo se hace esa conexión? Porque al final son dos dispositivos Android, uno tiene Android y otro tiene Android Wear. ¿Cómo se hace que la notificación que me ha llegado al móvil me llegue al reloj? Pues voy a enseñar un poquito el código de bueno, lo que tuve que modificar del código de la aplicación de ejemplo para hacerlo eso funcionar. ¿Vale? Lo único que tuve que hacer en principio fue crear una notificación personalizada en Android Wear, ¿vale? Para eso lo único que hay que hacer es incluir la biblioteca de Android Wear en nuestro proyecto del móvil. O sea, tenemos nuestro móvil, nuestra aplicación móvil, como la hemos creado inicialmente, ¿vale? Le metemos la librería de Android Wear. Y ahora creamos una notificación en este caso que le decimos qué tipo de aplicación, qué tipo de notificación es. Por ejemplo, esta notificación que es a pantalla completa, que tiene una imagen de fondo con un texto, un título y una descripción y un iconito, se llama Big Picture Style, ¿vale? En la documentación de Android Wear lo veréis. ¿Vale? Entonces le digo, ponme ese estilo.
Y ahora aquí le digo el título, el texto y el título, en este caso son dos variables que recibo a través de la notificación push, ¿vale? Que se pasan aquí, aquí le pongo si quiero que vibre el reloj, cuánto tiempo quiero que vibre, ¿vale? Y ya está. Lo añadimos, bueno, le pongo el icono, perdón, y la lanzamos, ¿vale? Bueno, perdón, antes de lanzarla, que es el último paso, creamos la segunda página de la notificación, porque esta notificación, como habéis visto en el vídeo, no sé si habéis fijado, anda, aquí la charla de Santiago, ¿veis? A ver, ¿qué es lo que hace? De repente estoy, vamos a esperar. Hay una alerta aquí, perdón, aquí, yo estoy aquí, me detecta que estoy dentro del área, entonces me llega una notificación push. Si os fijáis, aquí acaba de saltar el de este, tenemos una notificación push y aquí nos ha saltado también. Y ahora, esto con el dedo se arrastra normalmente, ahí veréis que lo hago con el ratón porque es el emulador, arrastro de derecha a izquierda, me sale una segunda página, ¿vale? Esa segunda página es esto. Le digo, establece una notificación del mismo estilo de antes, lo que pasa es que no le voy a poner ni título ni descripción, simplemente voy a poner una imagen. Esto no es un mapa interactivo, es un mapa que representa la distancia a la que estoy porque me ha saltado la alerta, ¿vale? Y lo siguiente que le digo es que me permita abrir la aplicación, la notificación desde el teléfono, ¿vale? Y lo lanzo, y ya sí que lanzo la notificación al dispositivo, ¿vale? Estos son los tres pasos. ¿Qué es lo que hay que tocar respecto a los geotriggers del proyecto de geotriggers para que eso funcione? Lo que hemos visto no tiene nada que ver con los geotriggers, salvo las variables, ¿vale? Pues lo que tenemos que ir no es al geotrigger activity, ¿vale? Y aquí le tenemos que añadir el geotrigger broadcast receiver push messages listener, si no recuerdo mal, ¿vale? Aquí básicamente cargamos todas estas variables. Aquí es que he extraído el código y no lo hace dinámicamente, ¿vale? Y básicamente lo que tenemos que es sobreescribir la función onPushMessage, que lo que hace es, le vamos a decir a nuestra aplicación móvil, le vamos a sobreescribir el comportamiento, que por defecto es enviar solo una notificación push al teléfono, y lo que vamos a hacer es que envíe una notificación push al dispositivo wearable, ¿vale? Este es básicamente el código que veis, toda esta parte, todo este trozo de código grande, es lo que acabamos de ver. Aquí lo único que le digo es que haga, que intente recuperar todos los datos y que lo añada. No tiene ningún misterio. Vale. Vale. Y por ir terminando, si queréis ahora os enseño lo de la Google Glass, si os queda interés, o prefiero casi que si tenéis dudas me las vayáis lanzando. Vale, las conclusiones a cosas a destacar. Lo primero, GeoTriggers, como os decía, un servicio para ArcGIS Online que está preparado para usar, que no hay que configurar una máquina propia, no hay que hacer nada, ¿vale? Un servicio que va además por crédito. Ahora vemos eso, que me parece que no lo he puesto en ningún sitio. ¿Qué tiene, que por qué creemos que es interesante o por qué existe esta SDK? ¿Por qué Real ha decidido apostar por ello? Primero, porque, como os decía, os habéis dado cuenta y todos seremos conscientes, vaya, de que hay pocas aplicaciones en el mercado con este tipo de tecnología que te avise o que haga cosas en base al contexto. Primero, porque es muy difícil de hacer, de implementar a bajo nivel. Es muy difícil de, si para cada dispositivo, para cada Android, tú haces una aplicación y la quieres sacar en Android y en iOS, hacer que una aplicación funcione bien en todos los modelos de dispositivos Android, que funcione bien tan bien como en Android como en iOS. O sea, es muy, muy complejo. Solo hacer que las alertas funcionen, ya olvidándote del resto de la aplicación, que puede ser una red social, puede ser una aplicación de promociones, ya requiere una inversión muy grande. Y eso ha hecho que muchos proyectos hayan fracasado en el camino de intentar hacerlo. Entonces, esta tecnología por lo menos sirve para abstraerte de esa complejidad y poder empezar rápido, ¿vale? Y aparte, el segundo problema grande que había en esta tecnología o en este tipo de aplicaciones era el consumo de la batería. Y eso también es otro de los puntos fuertes que tiene la aplicación, ¿no? Lo del modo adaptativo que hemos visto.
Esos son, para mí, por lo menos principalmente, los puntos más importantes a destacar y la ventaja por la que merece la pena invertir e incluso pagar por cada alerta geolocalizada versus a invertir un año de trabajo de un equipo de varias personas para hacer que eso funcione bien, ¿vale? Lo digo, siempre lo mínimo que puedes hacer es probarlo, que cuesta nada, o sea, puedes probarlo gratuitamente, de hecho. Y si no te convence cómo funciona, puedes lanzarte si quieres hacerlo tú mismo. Pero creo que siempre merece la pena intentar hacer la forma lo más rápido y económico posible. ¿Vale? Vale, no había puesto lo de los créditos porque estaba aquí. Básicamente, para que os hicieseis una idea, la cuenta gratuita de desarrolladores incluye 600 geotriggers, que lo que significa es que pueden saltar 600 alertas. ¿Vale? Cada vez que salta una alerta, por eso lo de limitar el número de veces que le puede saltar a un usuario, etcétera, son 600. Si tenemos en cuenta que la cuenta de desarrolladores gratuita equivale a una cuenta de $5 gratuita que nos está dando Erri todos los meses, divide $5 entre 600 geotriggers y te saldrá cuánto te sale cada geotrigger, ¿vale? O sea, céntimos de euro cada geotrigger. Y nada, importante eso, recordar que todos asociamos siempre la alerta geolocalizada a una notificación al móvil, pero que hay un campo de innovación y de cosas que se pueden hacer que no tiene por qué ser directamente una notificación a un móvil o una alerta, que ya es la aplicación más fácil de imaginarse, y le podemos dar más al coco porque eso nos permite hacer muchas más cosas. El cambio de profile, vale, que se me olvidó decirlo, que dije que había un caso en el que podía ser interesante. ¿Cuándo puede ser interesante? Que cuando yo salga de una zona, digamos, por ejemplo, de Madrid, la acción que desencadene mi alerta sea cambiarme el perfil de consumo. Pues, bueno, un ejemplo tonto es ese, ¿no? Yo voy a irme yo todas mis alertas están puestas en Madrid y ahora me voy a ir de viaje. ¿Vale? Pues, si yo tengo el modo fino activo, el modo que consume mucha batería, activado, cuando yo salgo de Madrid, ya no, por ejemplo, porque soy policía en Madrid, ¿vale? Yo que sé, vamos a ponernos en ese caso. Yo tengo el coche de patrulla en Madrid y todo. Y ahora voy a salir de Madrid y no quiero que me esté chupando batería todo el rato, pues le puedo poner una alerta que cuando salga de la zona de Madrid se me cambie a otro modo. Quizá el modo fino no es el más inteligente, porque cambiarte el modo cuando está alimentado de batería no es el más interesante. Pero que me imagino que entendéis por dónde van los tiros, ¿no? Que puedes tener el modo adaptativo puesto y cuando llegues a Granada no quiero que se me olvide por ninguna de las maneras pasarme por casa de alguien cuando esté cerca, y quiero que se me active el modo fino cuando llegue a Granada. Pues ya está. ¿Vale? Se podría hacer cosas así. ¿Y no habéis lanzado ninguna pregunta? No, no. Muy mal. Eso es, o que yo lo he hecho muy mal, o que no me estabais escuchando, o que no sé. No habéis encontrado el botón de chat. O que no habéis encontrado el botón de chat. Bueno, pues si no, si queréis, ya. Sí, estoy viendo que la gente pregunta que si ha hecho a la hora que están escribiendo. Sí, ha hecho. Que si pueden poner micro, sí, a mí no hay ningún problema. No sé si tengo, voy a activar el volumen. No digo, no sé cómo se. Prueba a darle al micro a ver si te escuchamos. A ver, ¿me escucháis? Perfectamente. Vale. ¿Qué tal, Raúl? Soy Jorge. A mí me surgen varias dudas. La primera es, vale, con respecto a los geotriggers, lo que se contabiliza es que realmente se lance una notificación push, pero toda la parte antes de macheo y todo eso, ¿eso cómo cuenta? Porque supongo que el dispositivo hace el polling cada X segundos dependiendo del profile que tenga, pero ¿cuándo cuenta que realmente ha hecho un geotrigger? ¿Cuando ha lanzado la notificación push o en el proceso de ver si tiene que lanzarla o no? Cuando se desencadena la acción, o sea, las comprobaciones no se contabilizan. Ok. Vale, pues esa era una. Y la. Ostras, la otra se me ha ido, ¿eh? Te juro que me la tenía que haber apuntado. Pero, oye, que muy bien la charla, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Muchas gracias. Pues creo que por lo menos te haya gustado a ti. Eso ya dice mucho.
que no sé, cuando te vuelva a la otra pregunta, si quieres, mientras ver si alguien más pregunta, y si no, pues yo puedo ir contando lo de la Google Glass por si alguien se quiere quedar, o si queréis paro y nos vamos a comer, ya como vosotros queráis. Bueno, pues voy a ir mientras. A ver, cuando eso me interrumpí sin ningún problema, ¿vale? Nos preguntan las slides. Ah, vale. Ah, las slides, ¿dónde van a estar? Vale, como voy a mandar, que esto creo que era la siguiente transparencia. Bueno, están recursos, ¿vale? Esta transparencia la voy a mandar para que tengáis aquí recursos de unos vídeos que son interesantes de ver, de los creadores de la tecnología, ¿vale? Que están trabajando ahora para ERRI. La empresa esta que dije que compró ERRI, pues están ahora allí en. Bueno, en Redland no están, están en otro sitio. Y ellos mismos explican cómo funcionan algunas cosas, incluso algunos detalles en los que yo no he entrado en profundidad, que es interesante de bajo nivel, de cómo se almacenan internamente esas alertas, ¿vale? Algunas preguntas frecuentes que también es muy interesante ver, ¿vale? Y no lo he dicho, pero en la página de desarrolladores creé una máquina virtual con VirtualBox, que tiene ya configurado el Eclipse y el proyecto de GeoTriggers, que os he enseñado de GitHub, para que no tengáis, vaya, pues si alguno tiene algún problema en la configuración, en seguir la guía paso a paso que hay en la documentación, pues dejar un recurso adicional, ¿vale? Todo esto lo voy a mandar con la encuesta, ¿vale? Que la encuesta que os mandaré, a ver si me podéis dar un poquito de feedback, y así para meter un poquito más de presión, para que todo el mundo me rellene la encuesta, que al final sabéis que es súper importante. Yo sé que da pereza, que a todos nos da pereza cuando tenemos que rellenar una encuesta, pero pondré el enlace al terminar la encuesta, ¿vale? Para que me dais un poquito de feedback. Os juro que voy a intentar hacerlo lo más corta posible para no robar mucho tiempo, ¿vale? Por cierto, hay un proyecto muy interesante que se llama Feature Service to GeoTrigger en GitHub, que permite pasar un servicio de entidades, una capa con geometría de ArcGIS Online que hayamos creado de cualquier forma posible, que automáticamente se replique esa capa como alertas, ¿vale? Una herramienta que funciona por línea de comando en Python y que va muy bien. Una pregunta, ¿no? Uh-huh. Dime. No sé si se puede integrar usar con Google Maps. Nos pregunta. Si se puede integrar los GeoTrigger con Google Maps, pues hasta donde yo he leído no hay ningún problema de tema de licenciamiento ni nada por el estilo. Yo no puedo decir que sí seguro porque no lo sé a 100%, pero no veo ninguna incompatibilidad. Pero otras cosas puedo ver incompatibilidades, ¿no? Por ejemplo, no se pueden mezclar imágenes de Street View de Google Maps con mapas de ArcGIS por términos de Google y cosas así. Pero en este caso, yo creo que no es para nada incompatible. Creo. Perdona, es que no sepa responder la ciencia. Luego nos preguntan por Geolocking. Geolocking. Pues Geolocking es esa empresa que compró ERRI Estados Unidos. Una empresa que empezó cuando yo empecé con mi startup allá por el año 2009 o por ahí. Ellos empezaron un poco antes. Y lo estaban petando, le iba muy bien. Y pues nada, se ve que llegaron a un acuerdo con ERRI, compraron la empresa y son estas personas que os digo que salen en los vídeos estos de aquí, son algunos de los fundadores de Geolocking, de los que llevan desde el principio de los tiempos en el departamento de I+D de ERRI desarrollando esta tecnología. ¿Alguna pregunta concreta de Geolocking? No, simplemente. Ah, sí, que sea de la empresa Geolocking, sí, gracias. Vale, nos dicen que se va a colgar la charla en YouTube. La charla irá, el vídeo irá a YouTube. No sé si lo meteremos en la cuenta de ERRI España o en la de Geo López o en las dos. Pero sí, estará disponible para todo el mundo. Y ya son las dos en punto, entonces, si queréis, vosotros me decís. A mí me da igual estar 5 minutos más explicando lo de la Google Glass, que no es trabajo, o me da igual cortar. Si hay interés, lo cuento, si no. Hombre, sí, además es bastante pintón el tema. Vamos, yo, por mí, yo, si lo quieres contar, si te podemos robar 5 minutos más, guay. Por supuesto, vaya, es muy muy tonto. Bueno, la página de referencia donde suelo poner material al respecto, ¿vale? Encuesta, ¿vale? Y notificando a Google Glass. En este caso yo hice la prueba y os enseño aquí el vídeo porque no me he traído, se me ha olvidado traerme la Google Glass, muy listo yo. Pero bueno, me hice aquí un mini vídeo, ¿vale? Para que veáis un poco qué es lo que hace esta aplicación. Una aplicación muy chorra, básicamente, que lo que hacía era falseaba la posición de un dispositivo que era el de la Google Glass, ¿vale? Llegaba la notificación
a la gafa y básicamente lo que hace la aplicación es mostrar una tarjeta con la información que le he enviado y darme la opción de abrir una URL que podía tener, pues yo qué sé, un código QR o lo que sea. ¿Vale? Esto ya, lo importante era sobre todo el tema de cómo se comunica o cómo se conecta esta parte de GeoTrigger con las webs. Vale, pues entonces lo que utilizaba es la Mirror API. No sé si conocéis, que me imagino que no todos, cómo se programa la Google Glass. De hecho, es algo raro, en realidad. Vale, hay dos formas de programar la Google Glass. Una es utilizando Java, utilizando el GDK, el Glass Developer Kit, o utilizando una API REST, ¿vale? Que la llaman la Mirror API. ¿Vale? Entonces, el esquema de funcionamiento es muy parecido, por no decir el mismo, del que hablábamos cuando hacíamos un callback a un servidor que podía estar conectado a un sistema de domótica o, en este caso, un sistema que notifique a la Mirror API, ¿vale? El proceso es el mismo, salta, llego, detecta que estoy dentro de un perímetro donde tiene que saltar una alerta, entonces notificamos a nuestro servidor y aquí tenemos una aplicación, en este caso yo hice una en PHP, ¿vale? Que recogía el callback, una al estilo que os he enseñado aquí, está aquí, ¿vale? Que recibe la llamada y cuando esta llamada la recibo en el servidor, lo que hago es llamo a la API a la Mirror API, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un poquito el código de esa aplicación, ¿vale? La Mirror API ya se encarga automáticamente de comunicarse con la Google Glass y que le llegue la notificación. ¿Cómo sabe que es a mí? ¿A quién me la tiene que enviar? Bueno, porque previamente desde la Google Glass tengo que instalar la aplicación, ¿vale? Las aplicaciones que utilizan la Mirror API para instalarlas, básicamente lo que es una instalación a través de la página web. No me acuerdo, a ver. ¿Cómo se llamaba el de este? Perdón un segundo. Que voy a mirar en el móvil. My Glass. Vale. Cuando tienes una Google Glass, ¿vale? Si no tienes Google Glass, no puedes acceder al My Glass, ¿vale? Te sale esto. Ok, I got it. Vale, me sale la información del dispositivo y tal. Y aquí te salen las aplicaciones que hay disponibles y aquí puedes poner, bueno, si Google te la prueba, podrías poner tu aplicación, ¿vale? Si Google no te la prueba, bueno, pues también tú puedes trabajar en local. En este caso yo lo tenía, y a ver si me acuerdo en qué puerto. Localhost, checkout, quick start 3, creo que era este. Leche. Bueno, no tengo activo el puerto, nuestro proyecto no era aquí. Bueno, sale la típica pantalla cuando tienes que autorizar, ¿no? Te pide una autorización por OAuth de la aplicación, ¿vale? Si le autorizas a la aplicación por OAuth con tu cuenta de Google, si sabe que tiene una Google Glass, ya automáticamente puedes enviar a la API esas notificaciones, ¿vale? El código es muy, al final es muy chorra, con lo que decía. Bueno, para que os hagáis una idea, os voy a enseñar el código de la aplicación esa que estabais viendo, que esto no es. Uy. ¿Vale? Lo que estáis viendo del callback, esto. ¿Vale? Básicamente es esto. No son más que estas líneas de código. ¿Vale? Cuando recibes la notificación push, leo en PHP, en este caso el input, que es un JSON, ¿vale? Y lo guardo. ¿Vale? Estoy guardando aquí un texto, algún fichero de texto, a la llamada que he recibido. ¿Vale? Pues entonces, con esta información, podríamos coger y enviarle a la API pues lo que nos interese, ¿vale? ¿Cómo se llamaba el de este? Enseñar la otra página que me queda medio abrir. Leche. Es que no sé, aquí no estaba, ¿no? Un segundo, joder. Mirror Quick Start. ¿Dónde está Mirror Quick Start? Pues, claro. Vale,
Pues creo que era el fichero Notify, el que estaba modificando. No. Vale. Vale, os comento. ¿Esto cómo está hecho? Esto está hecho, hay un proyecto que se llama GitHub. Si os vais a GitHub y buscáis Mirror API, Google publicó un boilerplate, vaya, una aplicación muy simple. Esto, ¿vale? Para Google Glass. ¿Vale? Yo lo único que hice fue coger este proyecto, ¿vale? Y modificar este ficherito. Y aquí veis que enviando un post, ¿vale? Utilizando ya las clases que tienen ellos creados y haciendo una llamada al final al Mirror Service, ¿vale? Podemos enviar las notificaciones y hay un montón de notificaciones. Yo en este caso utilicé una simple, que es la que tenía aquí la transparencia, ¿vale? Lo único que hice fue crear un nuevo elemento de timeline, que es una nueva tarjeta, ¿vale? Bueno, compuse en este caso una imagen estática, pero que podía venir directamente de la notificación push que hemos recibido. Le puedes poner las tarjetas de la Google Glass, pueden ir programadas en HTML. Entonces le establece aquí el texto. Le establece una configuración por defecto, si quieres que haga ruido, cuando suene, cuando llegue la notificación, si no quieres, ¿vale? Y ya metes la tarjeta en el timeline, ¿vale? Porque al final la Google Glass funciona en eso, con un timeline de tarjetas que le va llegando. Y aquí, pues en este caso, pues le definí además un menú, que es cuando le haces clic ahí al lateral de la gafa y te sale la opción de compartir la notificación o de abrir la URL. ¿Vale? Es tan chorra como eso. Al final, la única parte que tiene chicha que no es, que es la parte que tienes que entender del geotrigger, es que en el callback, o sea, para comunicarte con la clase tienes que utilizar el callback. Bueno, mentira, podrías utilizar las notificaciones push si eres capaz de configurarlo, ¿vale? Y ya está. Y esa era toda la presentación. Raúl, una pregunta. Dime. A ver, con el tema de los callbacks, ¿vale? Si, por ejemplo, el geotrigger hace una petición para mandar el callback, ¿vale? Hacia el servidor que luego vaya a procesar. Sí. Y resulta que el servidor en ese momento no está disponible, ¿hay algún tipo de políticas de reintento o algo así? ¿O pierde sentido porque si no la caza en el momento ya no la puede recuperar? Pues me acabas de dejar con el culo torcido, la verdad es que no lo sé. Pero sería interesante. El tema es que no sé si el callback, primero, el callback que programes en el servidor debería responder de alguna manera al servicio de GeoTriggers diciendo que sí que se la ha tragado. Porque la otra opción es que tengas un timeout y que digas, vale, no me ha respondido, pues es que no le ha llegado. El tema es que, claro, como estamos hablando de cosas que son bastante sensibles al tiempo, pues a lo mejor tiene sentido o no tiene sentido, ¿sabes? Y no tiene sentido que me mandes luego dentro de media hora la historia porque a lo mejor ya no estoy en el punto donde estoy y no tiene ningún sentido que me mandes eso, ¿sabes? Sí, pues, cuando mande la encuesta voy a mandar esa pregunta respondida si soy capaz de encontrar respuesta. Si no, me pondré en contacto con los creadores de la tecnología para ver si me la pueden responder. Vale, guay. No, si es más que nada porque hubiera algún mecanismo, por ejemplo, para saber, que eso entiendo que también lo habrá, en plan, que puedas consultar al servidor de ArcGIS y decir, vale, dime las notificaciones que se han mandado la última hora, para que tú más o menos tengas un tracking de decir, vale, pues si se han mandado las que yo esperaba o no se han mandado las que yo esperaba. En modo testing, ¿sabes? Luego, cuando tengas el tema en producción, evidentemente no vas a saber nunca cuántas realmente esperas tener o no. Ahora mismo lo único que hay que yo sepa o haya probado o haya visto es una estadística diaria, pero no al detalle, de cuáles son las notificaciones que se han enviado, que a modo de depuración no sirve. Sirve más para controlar que la facturación no se te vaya de las manos o, sí, o cosas así, pero no está tan pensado, creo, para la parte de depuración, pero me parece súper interesante lo que está diciendo, la verdad, porque ya cuando te pones en serio... Hombre, te lo digo porque, a ver, en modo aquí un poco rata, ¿sabes?, de pasta y todo eso, si hay una política que tú no sabes de reintentos, esos cuentan como geotriggers. Entonces, si tienes, por lo que sea, mal programado el receptor del callback,
pues a lo mejor estás mandando muchos más geotriggers de los que deberías. Yo creo, a ver, creo que no. Te digo por qué, porque ayer cuando estaba haciendo la aplicación de esta en PHP, tuve que hacer varios intentos, varias veces daba error la página y tal, y en ningún momento, luego cuando conseguí hacerlo funcionar, me llegaron las peticiones pasadas. O sea, los intentos fallidos. Incluso, no sé si alguna vez lo puse con la URL antes de hacer la petición, antes de que el fichero estuviese y devolvió un 404. Creo que no, ¿eh? Pero lo voy a probar y lo voy a preguntar para asegurarme. Ok, pues muchas gracias. Nada, a vosotros por haber estado aquí el ratito con nosotros. Que ya sabéis, cualquier duda... Ah, espera, aquí lo dice. Démela si quieres. No, solicitar un pequeño índice de dice, para paso a paso, ¿no? Para los que estamos empezando en esto, como en mi caso, alumno del máster, podría hacer un pequeño índice paso a paso de todos los pasos que tendríamos que seguir. Sí. Estábamos intentando hacer uno de esos, ¿no? Sí, estamos ahí con ellos. Yo tengo una guía paso a paso que seguí en el taller que hicimos el año pasado, que no está completa porque otra parte se hacía directamente ya en el taller y porque la otra mitad es paso a paso, está en inglés en la documentación. Pero si hay mucha gente interesada, o sea, a mí es un tema que ya os digo que me gusta mucho y si podemos ir haciendo algo poco a poco entre todos y mejorándolo y me vais dando feedback, yo siempre estoy abierto a esas cosas. Si tardamos más, pues se tarda más, pero bueno, siempre que haya buena fe y que podamos ir avanzando. Entonces, vale, si queréis, cuando mande la encuesta, poneros en contacto conmigo los que tengáis interés en esa guía o con Carlos y empezamos a gestionarlo, a ver cómo lo hacemos. Si os comparto el documento que teníamos ya hecho y vais planteando dudas sobre ese documento para ir mejorándolo o lo que sea. ¿Eh? Muy bien, pues... Nada, chicos, ya sí que os dejo, que es viernes 2:15, ya sí que más de uno estáis seguro deseando desconectar y tomaros el fin de libre. Tranquilos. Así que nada, un placer estar con vosotros. Os animo a los que no estéis todavía en la comunidad de GDevelopers developer que os metáis, que siempre estamos ahí intentando hacer cosas divertidas. Y de vez en cuando conseguimos bueno, la última vez que subimos el evento pone palomitas y refresco. Todavía no hemos conseguido lo de las cervezas, pero estamos en ello. Así que nada, que a ver si nos desvirtualizamos y nos conocemos en persona, ¿vale? Venga. Bueno, daros las gracias a todos. Vale, a ti también. Venga. Nada, chicos, un abrazo.